Hola, muy buen día, bienvenidos a Vejez TV y los invitamos a este primer programa que se llama Contarse. ¿De qué se trata Contarse? Contarse es un programa dedicado a la narración oral, donde tendremos diferentes invitados que nos van a contar historias. El arte de contar historias es un acto milenario que nos ayuda a explicarnos el mundo y a nosotros mismos. Por ello creemos que es muy importante abrir un espacio donde compartamos la palabra, no solo de los narradores, sino también de ustedes. Les cuento que mi nombre es Jean Rosagel y estaré acompañándolos cada 15 días en este bello programa, donde tendremos diferentes invitados, pero también ustedes podrán participar mandándonos sus historias, hablándonos por teléfono, contándonos qué quieren que se cuente. Y les quiero dar el correo electrónico por si ustedes nos quieren escribir, que es de gestv@gmail.com. Así que escríbanos, mándenos sus historias, sus audios. Y si ustedes quieren venir a este programa, pues aquí serán bienvenidos. Recuerden que este programa será quincenal. Y bueno, vamos a entrar a esto de contar historias. Marcela Sabio, una narradora, escribía que Cherezada contaba historias para aplazar su muerte y en el interminable cuento, encontrar la libertad. El día de hoy, este programa hablará sobre el amor. Sobre el amor en todas sus formas, en todos sus sentidos, en todas sus manifestaciones. Recordemos que las historias son las que nos dan un poco de sentido a lo que hacemos día a día. Y el día de hoy, les he traído una enorme invitada que para mí es un gusto que inaugure este primer programa de Contarse. Ella es Elizabeth Martínez, es una narradora que forma parte del Foro Internacional de Narración Oral. Tiene un currículum impresionante, ha viajado a Cuba, a Argentina, a otros países contando sus historias y el día de hoy nos va a hablar sobre las historias propias, las de ella, que hablan del amor, pero también las historias que ha contado por mucho tiempo. Yo no les quiero contar más porque yo quiero que ella se presente y nos cuente un poco más sobre ella. Elizabeth. Muchas gracias, Janet. Es un placer, un privilegio, un gran gusto estar aquí entre amigas, platicando contigo y con la audiencia, que espero que haya muchos chavos que nos estén escuchando, hombres, mujeres, empleados, desempleados, personas de la tercera edad. Para todos es este programa maravilloso porque todos contamos. Y a mí me gusta muchísimo estar en este lugar, empezando por la calle de Fray Servando. Cuando me dijiste que era Fray Servando, me hiciste recordar, en el 2006 yo me jubilé, estaba trabajando en la Dirección General de Educación Secundaria, que está también en esta calle de Fray Servando. Así es que empezando en el ambiente de maestros, de alumnos, de colegas, es muy agradable tener este encuentro contigo. Muchas gracias, Elizabeth. A mí me gustaría que nos platiques quién es Elizabeth Martínez y cómo llegó a contar historias. ¿Cuál fue ese redescubrimiento de ti? Porque hay que hacerle saber también a la gente que todos contamos historias y también hay profesionales que se dedican a contar historias, pero que es un oficio y cualquier persona se puede dedicar a contar historias, maestros, jóvenes, el señor que arregla los zapatos, todos tenemos sí. Un narrador oral ahí en el fondo que todo el tiempo está contando. Platícanos sobre ti, quién eres y cómo llegaste a esto. Bueno, mira, yo nací en Morelia, Michoacán y fui la octava hija de una familia de 11. Cuando yo nací, mi familia se trasladó a la Ciudad de México después de haber vivido en Michoacán. Y a mí ya me tocó vivir cerca de la Villa de Guadalupe. Ahí estudié en una escuela que se llama el Colegio Las Rosas, de religiosas.
Y luego me pasé a una escuela secundaria técnica, curiosamente, que está en 100 metros. Después estudié en la preparatoria número 9 y me fui a la carrera de actuaría, mucho número, mucho cálculo. Y a los 2 meses dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo necesito gente, necesito hablar con otros seres humanos. Y ahí era pues mucho las máquinas, las computadoras que empezaban a tener popularidad. Entonces me cambio a la carrera de psicología en la Facultad de Ciudad Universitaria y encuentro lo mío. A la hora de trabajar, tuve la fortuna de empezar en un área de relaciones públicas en la calle de Argentina, donde estaba la Secretaría de Educación Pública, y me tocaba explicar los murales de Diego Rivera a los visitantes al edificio. Y cuando terminó la carrera, logró integrarme como orientadora en las escuelas secundarias y trabajar con adolescentes, trabajar con colegas, maestros, y finalmente llego al área administrativa, ya como psicóloga, en el área de reclutamiento y selección de personal. Agotada, exhausta de toda una carrera de trabajo y de una relación como mamá, con hijas, esposa, hermana, empiezo a desear la jubilación. Y en ese entonces mis hijas estaban en la preparatoria y les pide la maestra de literatura que vayan a una función de cuentos. Me encuentro ahí en el Museo Casa de Carranza a los narradores del Foro Internacional de Narración Oral, y curiosamente en esa ocasión había muchas adolescentes, porque era una escuela de mujeres la que estaba invitada, y uno de los narradores tenía ahí a su prometida entre el público, y entonces le dice, yo quiero, haciendo lo que más me gusta en la vida, que es contar cuentos, pedirte que te cases conmigo, y abre la cajita de terciopelo rojo con el anillo de compromiso. Bueno, era un gritadero de las jovencitas que se oían hasta la esquina, y unas lloraban, otras decían que pase la ranita, porque él había contado la historia de una ranita macho y a su ranita hembra, querían que pasara al foro para que se dieran el beso de amor. Yo cuando vi aquello, lo que despertaba en el público, lo que hacía sentir en todo el cuerpo, dije, yo quiero hacer eso, y entonces apresuré la jubilación para poderme dedicar a contar. Coincidió en esa época de mi vida con mi proceso de divorcio. Yo fui la última de las mujeres de mi casa, que éramos 7, la última en casarme. No soy la menor, pero fui la última en casarme y soy la única divorciada. Todas las demás siguen casadas o viudas. Pero para mí contar fue algo que me permitió encontrar en los ojos del autor, del protagonista, del lector y mío, y bueno, de mis maestros, que siempre ha sido Armando Trejo y Rubén Corbett, me encontré con una nueva forma de ver el mundo, de sentir. Curiosamente, en esa época hubo un cambio en la legislación y ya se pudo hacer el divorcio sin necesidad de primero arreglar todos los trámites y luego te divorciaban, lo cual duraba años. Aquí primero te divorciabas y ya luego se arreglaba todo, los bienes, la patria potestad, los hijos, etcétera. Pero para mí los cuentos fueron un refugio maravilloso, y quiero leer en este, si me permiten, un párrafito del libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Ella ahí está hablando de su esposo muerto. Pero digamos que el divorcio es una forma de muerte, de uno en el otro, del otro en uno, de una forma de vivir. Y ella nos dice,
La creatividad es un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general y la literatura en particular son armas poderosas contra el mal y el dolor. Los cuentos y las novelas no vencen el mal ni el dolor, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo y en el todo el dolor individual parece que duele un poco menos. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido, adornándolo con la sensatez de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes. Desde entonces, mis penas siguen siendo como las de todas las personas, pero siguen estando acompañadas siempre con el público, con los compañeros, contigo, que eres mi gran amiga y compañera de narración, con los autores, con los protagonistas, con los maestros. Cada experiencia en cada lugar es igual y diferente, porque todos somos seres humanos y desde el niño ya ahorita de primaria hasta el viejo de 100 años tenemos problemas de amores, claro. De amores y desamores. Así y es. No hay edad para el amor y digamos que del amor la pasión, ¿verdad? Porque Afrodita, la diosa del amor, surgió del mar. Por eso todos los frutos del mar son afrodisíacos. Pero Afrodita no garantiza el éxito en el amor, solo la pasión intensa. Así es que cuidado, no vayamos a caer en las trampas. La primera vez que el amor y la guerra estuvieron juntos fue cuando Ares, el dios de la guerra, el gran conquistador, se quedó prendado de Afrodita. Y bueno, por eso el hombre ha tenido pasión por la guerra. Pero también, gracias al amor, es capaz de reconciliarse y de pacificarse. Porque Afrodita estaba casada. Pero como ella no había tenido una mamá, ella surgió del mar. Como una adulta, no tuvo niñez ni adolescencia. No hubo quien le enseñara la decencia. Y cuando llegó al Olimpo, todos los dioses se quedaron prendados de ella. Tan voluptuosa, tan libre. Y las diosas, pues, se llenaron de envidia, se empezaron a preocupar. Era la esposa de Zeus, de inmediato la casó con su hijo Hefesto. Hefesto era muy trabajador, era el artesano, el artista del Olimpo, pero era el más feo de los dioses y no pudo despertar la pasión en Afrodita. ¿Qué le vamos a hacer? Se buscó unos amantes, unos cuantos amantes. Uno de ellos fue Ares. Y por eso te digo, fue la primera vez que el amor y la guerra anduvieron juntos. Pero el verdadero y gran amor de Afrodita fue un humano, Adonis, hijo de un rey de Chipre. Y Ares se encargó de que se muriera. Desde entonces Afrodita es la protectora de los enamorados infelices. Antes protegía a los felices. Pero ¿quién que es feliz necesita protección? Y gracias a Afrodita, al amor afrodisíaco, es que todos nosotros estamos en este mundo. Qué bello, Elizabeth. Te quiero, justamente estaba leyendo que la palabra ayuda a nombrarnos, pero las historias nos ayuda, perdón, era la palabra nos ayuda a nombrar. Pero las historias nos ayudan a nombrarnos, las historias nos ayudan a encontrarnos un poco. Y contar historias tiene que ver algo siempre con algo personal, ¿no? Claro. Es un acto totalmente personal. Justamente hace poco asistí a una función de cuentos de Clarice Picola, de Mujeres que corren con los lobos, y una de las narradoras contó la historia de la pestaña del lobo. Y cuando contó esa historia me ayudó a nombrarme.
me ayudó a hacer un acto de rebeldía que yo no sabía hacer. Y es cuando ella tiene que salir al bosque y todo el mundo le dice que no salga, que no salga, que hay un enorme lobo. Pero ella sale al bosque y ahí se encuentra al enorme lobo. Y el enorme lobo está muy lastimado. Y le pide ayuda a ella y ella le dice que se la va a comer si la ayuda. Y él le dice que esa no es la pregunta correcta que hay que hacerse. Entonces ella lo ayuda. Se recupera el lobo, despierta y era un lobo precioso, enorme. Y se pone frente a ella y ella temerosa, como que se esconde y le dice, me vas a comer, pero que sea de un solo bocado. Y le dice él, no sé de qué hablas. Yo no soy ese lobo. Yo soy un lobo de otro cuento, de otro tiempo, de otra historia, ¿verdad? Y lo que quiere decir esta historia es que siempre nos van a contar las historias, pero no hay nada como vivirlas y hacerlas propias, ¿no? Esta historia me gustó a mí muchísimo porque era un acto de amor propio, un acto de construir una libertad, una historia. Y yo creo que esto es fundamental para las historias. Como ven, Elizabeth ha viajado a diferentes festivales, como ya lo dijo, forma parte del Foro Internacional de Narración Oral que conduce el maestro Armando Trejo, que también es mi profesor, y que también va a estar acompañándonos más adelante, contándonos como toda esta formación de cientos de narradores que ha hecho en México y que ha viajado por toda América Latina, y toda esta profesión y este oficio, que es un acto totalmente amoroso, ¿no? Siempre he pensado los temas que se llegan a caducar, pero el amor no caduca, porque el amor es como este ciclo que se renueva, y es algo que siempre los seres humanos estamos viviendo, ¿no? No es como, no podemos contar el amor, hay que vivir el amor. Claro. ¿No? Nos faltarían un poco de palabras para contarlo. Y por eso yo quería invitar a Elizabeth, porque Elizabeth tiene unas historias impresionantes, sobre todo de amor femenino. ¿Verdad, Elizabeth? Sí, sí, tengo una historia que se llama Hace casi un año ya, de una autora francesa, Françoise Sagan, en su libro El Gigoló, que fue muy popular por ahí de los años de los 60s y los 70s. Fue una adolescente precoz, hija de unos industriales acomodados, vivió... Ahora sí que, como dicen los jóvenes, bien destrampada. Y vivió mucho, con muchos problemas y con muchas alegrías. Y me gusta mucho la forma en que ella escribe y cómo capta la necesidad interna y profunda de una mujer sola. Porque ella, a pesar de esa vida tan, digamos que de película, tenía una profunda soledad. Este cuento me hace recordar que cuando somos niños, muchos de los cuentos terminan diciendo, se casaron y fueron felices para siempre. ¿Será verdad? Cuando el teléfono sonó, Berenice se sobresaltó. Su celular sonaba de lunes a viernes sin cesar, siempre por motivos de trabajo. Pero su teléfono de casa, sonando en fin de semana, era increíble. Si hacía meses que ese teléfono parecía estar muerto. Cuando contestó, Berenice escuchó la voz de una de sus amigas que le hablaba para invitarla a una reunión en su casa. No sin antes advertirle, querida, invité a Ignacio con su nueva esposa. Espero que no te importe. Después de todo, hace casi un año ya que ustedes dos se divorciaron. Claro que no me importa, dijo Berenice. Pero al colgar el teléfono, ella no podía engañarse a sí misma. Sabía que aquello del divorcio aún no lo había superado. Se lo decían las largas noches de insomnio en las que se la pasaba abrazada llorando en su almohada. Recordó aquella tarde, precisamente en casa de esta amiga. Hacía casi un año, sí. Acababan de comer, habían pasado a la sala a tomar el café de sobremesa. De pronto, Ignacio, su Ignacio, se había parado, salió a la calle y regresó con una actitud extraña,
distante, rígido, con unos papeles en la mano. Se paró frente a ella y le dijo: Berenice, lo nuestro se acabó. Ya no te amo. Y si te lo digo aquí enfrente de todos es para que entiendas que no hay vuelta de hoja. Estoy enamorado de otra. Los papeles que llevaba en la mano era la demanda de divorcio. Le pidió a Berenice que firmara y ella firmó como una autómata. Al final, él le tendió la mano y dijo: ¿Amigos? Habían quedado como muy buenos amigos. Aquella tarde, deshecha, Berenice no quiso que nadie la acompañara a su casa. Llegó y se tumbó en su cama, cayendo como en un pozo negro, profundo, sin fondo. Ese no podía ser su Ignacio. Aquel con el que se había casado para ser felices por siempre. Si ya no la amaba, ¿por qué no se lo dijo en privado? ¿Por qué no le prestó su hombro para llorar su pena? Ese no podía ser Ignacio. Y es cierto, hacía ya casi un año que se habían divorciado. Su familia, su jefe, sus amigos, sus compañeros del trabajo, hasta la portera del edificio donde ella vivía, esperaban que se comportara como la mujer libre, moderna, independiente que era. Libre. Si era esclava de sus recuerdos. Añoraba a su Ignacio, sus besos apasionados, ese despertar abrazada. Dos tazas de café, la charla de sobremesa. ¿Cuánto, cuánto tiempo necesita una mujer para quitarse la piel del hombre que ama? Y ahora esta invitación, curiosamente, en casa de la misma amiga. Decidió asistir, ¿por qué no? Quería conocer a la otra, a la que le había quitado el amor de su Ignacio. Llegado el día, se maquilló, se peinó, se delineó los labios, se echó un perfume que le había regalado Ignacio y un vestido nuevo que resaltaba su figura. Porque del mucho llorar y del poco comer, había recuperado las formas que perdiera en los 5 años de feliz matrimonio con Ignacio. Tomó su abrigo. Cuando llegó a casa de la amiga, lo colocó en un perchero que estaba en el vestíbulo. Sacó su polvera, se arregló el peinado. Detrás de ella, detrás del muro, se escuchaban las risas y las murmuraciones de sus amigos. Respiró profundo y al fin entró. Se hizo un gran silencio. Todas las miradas estaban sobre Berenice. Y ella se sintió tranquila. Saludó a todos sus conocidos. 6 parejas más o menos unidas. Y ella, haciendo gala de su soltería. Cuando llegó con Ignacio, se sentía tan tranquila que hasta pudo saludar a la otra con un beso. Y se dio cuenta de lo tarde que había llegado porque la anfitriona salió dando palmas para invitarlos a todos a pasar a la mesa. Ignacio había quedado en la misma hilera de Berenice. No se veían a los ojos, pero la otra estaba casi enfrente de ella. Era unos 10 años más joven. Con un perfil perfecto, una larga cabellera negra que ondeaba en el aire, estaba ronca de tanto reír, con una conversación tan amena, que era el alma de la fiesta. Fue cuando Berenice se preguntó, ¿qué caramba hago yo aquí? Sabía que pasarían a la sala a tomar el café de sobremesa y todo mundo le preguntaría cómo estaba y cómo estaba. Deshecha. Rota, incompleta. Buscó a la anfitriona y pretextando que al día siguiente tenía que levantarse muy temprano, se despidió. Fue cuando la amiga, poniéndole la mano en el hombro, le dijo: Ay, querida, pero si es la primera vez que Ignacio y tú se encuentran en una reunión después del divorcio, ¿cómo lo ves? ¿No lo ves un tanto desmejorado?
Berenice no respondió a esa tonta pregunta. Para ella, Ignacio seguía siendo aquel hombre alto, esbelto, seductor, infiel y desgraciado que la había cambiado por otra. Salió sin despedirse de nadie más. Antes de tomar su abrigo, se agachó para arreglarse la correa del zapato. Y entonces oyó voces detrás de una puerta. Era la voz de Ignacio, primero suplicante, un golpe en la pared, y la voz de la otra que decía: «Entiéndelo, Ignacio, ya no te amo, y no me obligues a decírtelo enfrente de todos, porque sería humillarte demasiado». Ignacio y la otra pasaron junto a Berenice e hicieron como que no la veían. Ella se apresuró a tomar su abrigo y salió a la calle, sintiendo el aire en sus mejillas. Caminó rumbo a un nuevo horizonte, pensando, qué ironía, sintiendo que la otra le había hecho justicia. Bravo, Elizabeth. Ya casi estamos a punto de terminar y yo simplemente les quiero recordar que este programa se llama Contarse. Vamos a estar cada 15 días con narradores diferentes, con temáticas diferentes, pero también vamos a tener un espacio especial que se llama Todas las Voces, donde buscamos que tú, que estás allí en tu escuela, en tu colegio, participes y nos mandes tu historia. Ya sea que tú quieras venir aquí con nosotros, o nos puedes mandar tu audio, nos puedes mandar tu video, simplemente escríbenos, queremos escucharte, queremos saber qué historias cuentas sobre el amor, sobre la lluvia, sobre las hormigas, sobre el cuerpo, sobre el dolor. Todo mundo estamos contando historias todo el tiempo y nos encantaría tenerte por aquí y escucharte. También vamos a tener como distintos narradores, narradores con trayectoria, narradores muy importantes como por ejemplo Elizabeth, pero también vamos a invitar a narradores muy jóvenes que están empezando en esta arte, en este proyecto, que son unos proyectos también muy diversos, que van a escuelas y cuentan con diferentes personas, ¿verdad? Sí. También les recuerdo mi nombre, yo soy Jan Rosagel. Y bueno, no les había dicho, pero yo me dedico un poco a la escritura, a contar historias, es mi pasión. Entonces, yo desde niña quería contar historias. Y ya de grande pude lograr esta formación y me he topado con gente increíble que yo quiero que ustedes los conozcan, pero sobre todo los escuchen. También, como ustedes pueden ver, el amor, pues, ¿qué se podría decir sobre el amor, verdad? Es como un río que tiene mucho. Lleva mucho, pero dice, no siempre es el río, pero no siempre es la misma agua. Claro. ¿Verdad? Sí, y podemos decir a veces que el amor es tan ridículo. Fíjate, una vez que conté este cuento en la FES Iztacala, estaba una ponente que venía de Brasil, una doctora en psicología, y cuando me escuchó, primero lloraba, y luego empezó a reír y a reír y a reír, y yo decía, bueno, ¿de qué se ríe? Y me dice, a mí me pasó, pero a mí me dejaron, y se volvió a reír. Por una tuerta que debería darle las gracias de haberse llevado a mi marido. Pues entonces, sí. Pero mientras, cuando lo sentimos la ausencia o sentimos el amor intenso, pues creemos que nuestro mundo se derrumba. Y cuando volteamos y nos damos cuenta que a todos nos pasa. Exacto. Queremos hacerlo palabras. Por supuesto. No es por nada que el primer amor, por ejemplo, llega como en los periodos de secundaria. Pero es un amor intenso, un amor que no da hambre, que lloras, que escribes, que eres poeta. Tienes una vida totalmente nostálgica y es un amor sumamente fuerte. Yo siempre me he puesto a pensar que el amor que yo sentí en la secundaria no lo he vuelto a sentir. He vuelto a sentir otros tipos de amores, pero jamás tan intenso como en ese periodo de la vida. Como cada periodo de la vida es distinto, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya estamos llegando al fin de este programa. Elizabeth, ahí me ha dado muchísimo gusto tenerte por aquí. A mí más un placer, muchas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y a ti por tenerme la confianza y pues darme este regalo. No, es un regalo para invitarme.
para nosotros. Les quiero contar que la primera vez que conté cuentos en un espacio, pues mi madrina fue Elizabeth, y miren, va a ser la madrina de este programa. Y bueno, también queremos agradecer a todo el equipo de Vejez TV Aprendiendo, y también al licenciado Manuel Salgado, que es el director general de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México. Y pues sin más, nos pasamos a despedir. No olviden que todo el tiempo estamos contando historias, y las historias nos ayudan a nombrarnos, a conocernos. Les mando un saludo enorme, un abrazo también, y los esperamos. Ojalá que nos puedan escribir. No olviden escribirnos, el correo es dejestv@gmail.com, o sigan la página de DGSTV en Facebook, donde ustedes van a poder dejar sus comentarios y contarnos sobre ustedes. Les deseamos un excelente día y hasta pronto.